Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas noches. Sean bienvenidos todas y todas a una nueva edición de nuestro programa de lucha canaria Manos a la Arena en Los Terreros. En esta ocasión nos encontramos en el terreno de lucha Luis Montero Barreto de Aría. Comenzamos una nueva competición en este programa de Manos a la Arena, ya que, bueno, pues daba comienzo el pasado jueves la 34ª edición torneo Fundación La Caja de Canarias, donde se enfrentaba el Club Lucha Buenos Aires con Lucha Taosicar. Vencía el equipo sureño 2-9 con una grandísima actuación del destacado A, Diego Pérez, dando en tierra con el destacado B del Tao, Alex Díaz Pacoco. En esta ocasión, desde el terreno municipal Luis Montero Barreto Aría, la llevamos la luchada que va a enfrentar al propietario del terreno, el Club Lucha Unión Norte, liderado por los destacados B, Aitor Lenzo, Fermín Rocha, su rival, el Club Lucha Unión Sur Tías, liderado por el destacado A, Yosa Marrero El Peto, además del destacado C, Jonay Palazón, entre otros luchadores. Nueva competición, nuevas expectativas, nuevos retos y nuevas ilusiones para los siete equipos que forman nuevamente la competición en Lanzarote, en este caso torneo de Fundación La Caja de Canarias. Voy a compartir esta luchada con un amigo, con un hombre que, bueno, también fue luchador, fue entrenador de la base del Unión Norte. Hablamos de Diony Romero, el cual saludamos. Muy buenas noches, Diony, ¿qué tal? Buenas noches, Pepe. Bueno, encantado, amigo, que estés a mi lado para comentar esta luchada. Diony, el Unión Norte, tu equipo en la Liga Cabildo, creo que hizo una buena competición, se clasificó en semifinales, caía derrotado en las dos ocasiones frente al Unión Sur Yaiza. Comienza para el norte una nueva competición, como es el torneo La Caja. ¿Cómo ves al norte para afrontar esta competición? El norte, con todo el equipo completo, puede hacer una competición buena, bonita. A ver si tienen un poquito más suerte que en la liga, los puntales, a ver si Fermín está más a la altura de las circunstancias. Y había unas bajas como Saúl, a ver si todo el equipo lo tiene al completo para hacer una competición buena. Hablamos un poquito del norte, de Diony, ya que ya es sabido por todos que, bueno, la actual junta directiva, encabezada por Rosita Pérez, al concluir esta temporada 2017-18, van a dar paso a otras personas que quieran, pues, seguir con la labor de mantener al Unión Norte en activo, en lucha canaria. Se rumorea que Diony Romero puede ser uno de los candidatos a formar parte de una de las planchas que se puedan presentar para seguir dirigiendo al Club Lucha Unión Norte. Verdad es, yo tengo ahora mismo una plancha que están que quieren trabajar por el club, para que no se pierda de un club de tanta historia. Yo estoy dispuesto también a echarles una mano. Nunca he querido cabeza, lo mío ha sido siempre trabajar con la base, pero ya si los que llevo en la plancha hay alguno que quiera la cabeza, desde el día trabajar por el club. Correcto, y supongo también, Diony, que, bueno, tienes tus personas adecuadas para seguir con el equipo, y en la posibilidad de que puedas estar al frente o no del equipo, pero sí formando parte de la junta directiva, supongo que habrán algún cambio de algún luchador. Sí, yo creo que más con muchos de los luchadores que están aquí, que están más al día de los puntales y todo, algún cambio tendría que haber en el club, reforzar un poquito más. Bien, gracias, Diony, y estamos en nuestra mesa de trabajo para seguir hablando de lucha canaria. Muchas gracias, Diony. Vale, gracias. Un segundito, por favor. Vale. Bien, por las impresiones de nuestro invitado y comentarista en esta luchada que les llevamos del terreno municipal Luis Montero Barreto Daría, Diony Romero. Adelante, continuamos e intentamos buscar a los mandadores del Unión Norte, Ernesto Saavedra, y del Club Lucha Unión Surtía, Óscar Pérez. Bien, pues contamos con los mandadores de la luchada que le llevamos en unos momentitos a través de Biosfera Televisión, mandador de Lucha Unión Surtías, Óscar Pérez. Buenas noches, Óscar, ¿qué tal, hombre? Bien, bien. Bueno, amigo, empieza una nueva competición, nuevas ilusiones, supongo que esperanzado en que, bueno, sea mejor la competición de Copa que la competición de la Liga Cabildo. Sí, por supuesto, con ilusión, intentar que nos salga un poco mejor que de lo que nos salió la Liga, y vamos a ver. Jonay Palazón, hablamos de Jonay porque es el hombre que, bueno, estaba arrastrando esa lesión. ¿Cómo se encuentra, Óscar? ¿Está ya prácticamente restablecido esa lesión? Está un poco mejor, todavía no está bien del todo, pero bueno, está un poquito mejor y esperemos que le salgan mejor las cosas ahora en la Copa. Y parece ser que también no va a poder contar con Iván Monzón, y por lo que hemos visto en los juveniles, tampoco con Yedei Zamora. No, con Yedei no pudo viajar, y Iván Monzón tenía un viaje previsto y le cuadró esta semana, entonces no puede asistir por eso. Bueno, pues a averiguar con lo que hay, ¿no? Que también tiene buenos luchadores para intentar derrotar al norte. No queda de otra, hay que tirar para adelante con lo que tenemos
intentar hacer lo mejor posible. Ok, gracias. Un segundo, por favor. También nos acompaña Ernesto Saavedra, que es el mandador del Crucha Unión Norte. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Bueno, la misma pregunta que a Óscar, una nueva competición, nuevas esperanzas, nuevas expectativas para intentar de que tu equipo pues entre en los playoffs, que es el objetivo, supongo, que buscará. Sí, lo mismo que pienso yo, pensar al resto de los equipos e intentar de clasificarse en los cuatro primeros para poder luchar los playoffs y luego y después ya se verá. Y después del parón, Semana Santa, también pues al no llegar a la final, ¿cómo está tu equipo de forma? Nosotros precisamente no dejamos sino una semana solamente de descanso y aún la Semana Santa también entrenamos y intentar por todos los medios hacer lo mejor que se pueda. ¿A poco cuentas con creo que Saúl Romero? Sí, Saúl Romero ahora mismo ha encontrado trabajo y está trabajando por las tardes y tarde noche y no puede acudir por el tema del trabajo y el trabajo hay que respetarlo porque las cosas como están de trabajo hay que intentar de portarse bien los trabajos. Pues nada, amigo, como siempre, gracias por atendernos, gracias Óscar, un segundito por favor. Bien, por las impresiones de los mandadores, Óscar Pérez, mandador del Crucha Unión Surtidas, Ernesto Saavedra, mandador del Crucha Unión Norte. Ya nos vamos a nuestra mesa de trabajo, le llevamos desde el terreno municipal Luis Montero Barreto Daría, la luchada que va a enfrentar al Crucha Unión Norte, Crucha Unión Surtidas. Con nuestro invitado y comentarista, Dionis Romero, pues llegamos a sus hogares esta gran luchada. No se nos marchen, que regresamos de inmediato. Renovados saludos, telespectadores de Biosfera Televisión, seguidores de Manos a la Arena. Ya están los equipos en el terreno Luis Montero Barreto Daría, el Crucha Unión Norte, que actúa como equipo local, el Crucha Unión Surtidas, que lo hace como equipo visitante. Nosotros, como es habitual, previos a la luchada, damos la formación de ambos conjuntos. Bregan por el equipo visitante, José Marrero, destacado A, Jonay Palazón, destacado C, Raico García, Avian Guillén, Carlos Marrero, Alejandro García, Antonio Serenzuela, Echedey Pérez, Benearo Espino, Jonathan Sánchez, José Manuel Martín, Hernán López, mandador, entrenador, Óscar Pérez. Pregonado por el equipo local, Aitor Lorenzo, destacado B, Fermín Rocha, destacado B, Juan Antonio Ramírez, David Romero, Juan Marcial Curbelo, Alberto de León, Joel Curbelo, Tinguaro de León, Sergio Nis, Nicolás Robaina, Nausé de León, Adai Betancor, mandador, entrenador, Ernesto Saavedra. Árbitro principal de la contienda, José Antonio Cabrera, auxiliado por Alejandro Collado. Bueno, Dionis, ya los equipos en el terreno, presentados las dos formaciones, bueno, no mucho público, sabedores nosotros también de que, bueno, el torneo Fundación La Caja, pues, la afición como que se retira un poquito de venir a los terreros y pensamos que una pena porque bueno, ya arrancaba la competición el pasado jueves en el terreno Feluco Paz con una gran luchada donde pues el Yaiza vencía al Tao y una lucha muy buena y bueno, pensamos que en la noche de hoy también se puede una buena lucha, tanto Norte como Tías tienen luchadores que dan espectáculo. Sí, verdad es que los equipos no se sabe todavía quién va a ganar, más o menos están igualados los dos. Nosotros tenemos una baja importante, que es Saúl Romero, pero se puede ver una lucha buena esta noche. De gente, la gente, los aficionados del norte siguen siendo fiel, tenemos un grupito bueno. Lo que pasa es que yo, por parte del Tía, veo que arrastra poca afición. Ya hablaba anteriormente con uno de los grandes aficionados del norte, don Bartolomé. Estaba el hombre un poco enfadado tras la última luchada que presenciaba aquí, donde pues el colegiado Alejandro pues, le pitaba una amortización a Aitor y con una lucha a favor lo eliminaba y bueno, incluso me decía que no fue a la final porque estaba enfadado, pero que bueno, lo han llamado y de nuevo está a los terrenos, un gran aficionado y creo que el Norte, como bien comentas, tiene una afición muy fiel que sigue al equipo allá por donde vaya. Sí, sí, es verdad, aquí el Norte la verdad que vaya mal el equipo y si va bien y mal, siempre la afición está ahí, siempre los apoya. Es verdad que puede, a lo mejor de los que suelen venir siempre, faltaría un par de ellos, no sé por qué no han venido hoy. Cambia también la de liga a copa, cambia un poquito las luchas, pero yo creo que
es la primera, a lo mejor las otras luchas puede que vengan más espectadores. Bien, pues en unos segunditos entramos ya con la luchada. Pues va a comenzar la luchada, lo hace en su primera grada por Escrucha Unión Norte. Nicolás Robaina le hace frente por Escrucha Unión Surtías, Hernán López, luchadores de categoría base. Dos luchadores que, bueno, irán al ataque, amigo Dioni. Sí, los chiquitos estos, yo lo estoy viendo que se están quedando muy estáticos, tienen que luchar más para la categoría que tienen. El del norte lo veo que lleva poco tiempo la lucha, que lo veo mejorando cada día más. A ver. Efectivamente, pues vimos como Nicolás Robaina daba en tierra con Hernán López, se adjudica la primera a su favor. Nicolás Robaina lo venimos siguiendo, es un chavalito que va en proyección, es sí. Joven. Y se le ve buenas mañas. En su primera agarrada lo hace por el que lucha Unión Norte. Nausé de León le hace frente por el que lucha Unión Surtía, Jonathan Sánchez. Nausé de toque para atrás. Pues da muy fácil en tierra con el luchador del... Para mí Nausé puede ser una de las promesas de Unión Norte. Le veo buena planta. A ver si sigue por el buen camino. Lo hace en su primera grada por el Club del Norte, Sergio Ní, le hace frente por el Club ya Unión Surtía, José Manuel Martín. Sergio Ní es otra joven promesa del Unión Norte, un hombre estilista que siempre agrada a los aficionados. La verdad que sí, Sergio, es un espectáculo verlo, es el luchador que hace afición. Vamos al segundo enfrentamiento con la primera a su favor de Nicolás Robaina, que lo hace por Escrucha Unión Norte, le hace frente por Escrucha Unión Surtía, Hernán López. Hernán pues intentará empatar la brega para verse en una tercera agarrada. De momento pues ligerita la primera silla, son luchadores de base, cadetes, juveniles que van a luchar, no especulan con el resultado. Y siempre nosotros decimos lo mismo, amigo Dioni, los luchadores cadetes juveniles tienen que ir a luchar, que no tienen responsabilidad. En las luchadas senior, de ir a tirarse, de ir a derribarse. Sobre todo los mandadores le tienen que decir que vayan a luchar, que ellos no ni pierden ni ganan, ellos tienen que ir a luchar, a dar espectáculo con esas edades. Efectivamente. Bueno, pues ahí está intentando toque para atrás Hernán y contra esta lucha por atravesada o pardelera de Nicolás, consigue dar la segunda, completa las dos seguidas. Sube el primer punto para su equipo, Unión Norte Orbecame 1, Unión Surtía Cabrera Medina 0. En su segunda agarrada con la primera a su favor, Nausé de León lo hace por Escrucha Unión Norte, Jonathan Sánchez lo hace por Escrucha Unión Surtías. Gracias. ¿Cómo se ha puesto la noche? Bueno, no sé, de León, hermano de Tinguaro. Tinguaro no está en esta luchada. Hijo de Marco de León, quien fuera luchador de nuestra época aquí en el Unión Norte. Ahí ya está con toque por dentro. Yo no sé, lo veo que si se lo toma en serio podemos tener un puntalillo aquí en el norte. Lo veo también que un poquito con más cuerpo que Tinguaro. Tiene ideas, sabe luchar. Y a ver lo que sale de él. Segunda agarrada con la primera a favor, Sergio Ní frente a José Manuel Martín. Sergio que puede colocar el 3-0 en el marcador, evidentemente superior al luchador del TIA, y ahí pues con la lucha de los chiquillos, con toque por fuera o palmada por dentro. Va bien la lucha, rapidita, que es lo que le gusta al aficionado. Pues el norte que coloca el 3-0 en el marcador y el Unión Surtía pues pondrá algún luchador importante para frenar a los luchadores de base del norte. Vemos ya pues a Nicolás Robaina que va a salir nuevamente a bregar y creemos que Venero Espino será el rival. Johnny, en cuanto a la competición del torneo Fundación La Caja, a una sola vuelta, ¿cómo lo ves, Johnny? Yo para mí no la veo bien, yo haría a dos vueltas. Como la liga es un equipo que se le dé mal dos luchas ya queda descolgado. Para mí me hubiera gustado que fuera dos vueltas también y terminaría en el tiempo correcto porque la gente aquí, sobre todo el que se queda descolgado, ya
ya no acude más a ver su equipo, el equipo que quede fuera. Correcto, al perder dos enfrentamientos se le complica la situación a los equipos para intentar reclasificarse. Bueno, pues vemos en el terreno, como habíamos comentado, Nicolás Robaina con Antonio Brega, su rival Venearo Espino. Venearo, luchador juvenil, intentaba controlar la paralela de Nicolás Robaina. El colegiado José Antonio Cabrera pues les para que nuevamente reanude la carrera en el centro del terreno. También comienza el sábado, grabamos esta luchada el viernes. El sábado pues comienza la Liga Regional de Segunda Categoría en la isla Lanzarote, en el terreno Andrés Cubelo Puyetao, pues se va a enfrentar el Tao Sical frente al Almogarén de Gran Canaria. Creemos que los equipos de Lanzarote pues tienen más nivel que los equipos de Gran Canaria, pero bueno, son los clases que se clasificaron. Lanzarote ya echa a Tao, Gran Canaria en un principio el Rocanubro como campeón y el Castro Morales como subcampeón. El Castro pues cedía la plaza al Almogarén. Y en La Palma, pues el Tazacorte y Tijerafe. Son seis equipos que se van a enfrentar en una liga regular. Que bueno, también se puede pues presenciar buenas luchadas en esos enfrentamientos. Sí, es verdad. Los dos equipos de Lanzarote pueden hacer una gran competición. Son equipos que están muy bien reforzados. Sobre todo el Yaiza tiene un gran puntal. El Tao, un equipito más completo que el Yaiza. No tanto arriba, pero pueden hacer una gran competición los dos. Bueno, pues como pueden escuchar, John Romero, un hombre entendido de lucha canaria, donde pues se expresa perfectamente en sus comentarios. Bueno, pues la agarrada se adjudica, en este caso se dictamina revuelta, tras la consulta de José Antonio con Alejandro Collado. Creo que acertadamente el colegiado bueno, no la vio clara, la consultó. Sí, y en caso de duda mejor no dar la revuelta. Efectivamente, y bueno, pues nuevamente se reanuda, intenta partelera Venegro Espino, entra de garabato Nicolás Robaina. Bueno, agarrada de momento disputada, amigo Dionis. Sí, Nico es un chico que lleva poco tiempo en la lucha, él empezó jugando al fútbol, pero le gustó más la lucha, pero lo veo que se está preparando bien para ver si sale un puntalillo. Bien, pues concluida separada la agarrada entre Nicolás Robaina y Venegro Espino. Y vemos ahí a Toño Hernández, otro puntal en la directiva del norte, pues acondicionando el terrero. La verdad que sí, es un hombre que yo si entro en la futura directiva de la Unión Norte, es una persona que me gustaría llevarla, una persona seria y trabajadora. Correcto, un hombre de lucha, un hombre muy comprometido con el norte, con la junta directiva. Y es como comenta Dionis, una junta directiva se compone de gente que quiere trabajar, es evidente que siempre hay cabezas visibles, pero todos forman parte de una junta directiva y todos tienen trabajo que hacer en un equipo de lucha, ¿no? Ahora mismo en la actual directiva, si por casualidad llego a estar, me gustaría llevar por lo menos 4 o 5 de esta directiva, porque hay gente válida. Y ¿qué pasa? La cabeza es más complicada. A ver si hablando los entendemos. Correcto. Bueno, pues vimos cómo Raico García pues daba la primera a Nausea de León. Y vimos también cómo el luchador de la Unión Surtida, Antonio Cerezuela, pues daba la primera a Sergio Niz, que continuaba en Brega. Nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera separada de Nicolás Robaina, Unión Norte, Venegro Espino, Unión Surtida. Bueno, pues ahí está la agarrada. Ahí está Nicolás intentando llevar la arena y contra Venegro Espino, subiendo el primer punto para su equipo. Sí. Marcó en este momento Norte 3, Unión Surtida 1. Bueno, de momento Dionis, la luchita rápida. Sí, rapidita. Sí, es verdad que por parte del Tía también tiene un chico que da mucho espectáculo, una baja grande, que es el puntal de los juveniles, que es un chico que da bastante espectáculo en la lucha. Correcto, Jay Zamora nos comentaba a su mandador que no pudo viajar. Y es una baja importante también la de Iván Monzón, otro hombre importante en la Unión Surtida. Vemos el segundo enfrentamiento con la primera a su favor de Raico García, Unión Surtida. Nausea de León, Unión Norte, pues evidentemente demuestra la superioridad del luchador del Tía.
coloca marcador Unión Norte 3, Unión Surtía 2. En su segunda rada lo hace por el que lucha Unión Surtía con la primera a favor, Antonio Cerezuela. Le hace frente por el que lucha Unión Norte, Sergio Nís. Sergio que, bueno, intentará buscar el empate a lucha para ver si hay un tercer enfrentamiento. El luchador corredizo, luchador estilista de Unión Norte, evidentemente pues, le supera en condiciones físicas a Antonio Cerezuela. Pero Sergio es un hombre peligroso, capaz de llevar a tierra, sí, a Antonio. Sergio lo puede controlar bastante bien. Es un chico que se mueve bien. Y aquí en este campo ha hecho buenas luchas con gente superior a él. Tal vez no ha tenido mucha continuidad en los seniors, Diony. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Estuvo un par de luchas sin luchar. Pero también su hermano. Su hermano Rubén Ní. La verdad que el destacado que le falta. Hubiéramos tenido mejor equipo aquí este año en el norte, el destacado que le falta, el D, y Rubén Ní, hubiéramos tenido un equipito completo. Podemos. Ahí está Sergio. Espectacular, Sergio Ní, con esa. Ahí está Sergio dando espectáculo, lo que hace, lo que sabe hacer él. Correcto, pues llevaba con tronchada al luchador del Tías a la arena, Sergio Ní, que habíamos comentado que era capaz de empatar y lo ha conseguido, por lo tanto lo veremos en un tercer enfrentamiento. Comentábamos lo de Rubén Ní, otro gran luchador estilista. Es una pena que este año no siguiera luchando. Creo que tiene, me han comentado que tiene problemas del trabajo, que no puede venir y tal, pero es una baja muy importante para el norte en la media. Correcto. Bien, pues vemos en el terreno con Tino Ambrega, Benaro Espino. Le hace frente por el Cruz Unión Norte a Dai Betancor. A Dai intentando llevar la arena al luchador juvenil del Unión Surtía. De momento pues no lo puede conseguir. La luchada transcurriendo dinámica, con muy bonitas agarradas, rapidita. Marcador en estos momentos, Unión Norte, Olbe Cambe 3, Unión Surtía, Cabrera Medina 2. Luchada que le estamos llevando del terreno municipal Luis Montero Barreto de Aría, a través de Biosfera Televisión. Nuevamente retornamos las grabaciones, retornamos una nueva competición, el 34ª edición Torneo de Fundación La Caja de Canarias. Vimos cómo Dai Betancor daba la primera a Benaro Espino. Atención a esta agarrada, amigos. Sí, sí, aquí viene una agarrada muy buena. Dos hombres que dan espectáculo, que luchan casi parecido de cadera y puede verse una gran agarrada. Correcto, continúa en brega por parte del Clucha Unión Surtía, Raico García, le hace frente por el Clucha Unión Norte, Juan Marcial Curbelo. Atención, Juan Marcial. Muy buena por parte de Marcial. Espectacular, Juan Marcial Curbelo, sorprendido a toque de pito con bolillo tras pie a Raico García y consigue dar la primera. Muy bonita. Para mí lo sorprendió porque Raico no pensaba que le fuera ahí de tras pie y lo sorprendió en esta agarrada. Nos vamos al tercer enfrentamiento con empate a lucha. De Sergio Ní, juvenil Unión Norte, Antonio Cerezuela, juvenil Unión Surtía. Atención que Sergio Ní lo puede llevar a la arena. Ahí intentaba traspié Sergio, lo tiene bastante dominado. Ahí prácticamente. Una pegada bastante buena, a ver que lo repara. No muy usual. Ahí está Sergio intentando llevar la arena a Antonio. Evidentemente, Antonio Cerezuela, por sus condiciones físicas. Muy buena, Sergio. Sergio Ní consigue la tercera. Fuera de brega, Antonio Cerezuela, marcador. Sergio es un chiquito que se gana mucho la afición. Hasta última hora da espectáculo. Correcto, pues Sergio Ní ha hecho un punto pues, para su categoría importante, dando en tierra con el luchador del Tías, Antonio Cerezuela. Nos vamos al segundo enfrentamiento con la primera favor de Dai Betancor, que consigue pues, dar nuevamente la segunda. Esa media cadera a lo zurdo. Sí, si la lucha sigue en este ritmo, se va a salir la afición contenta. Va muy rápido la lucha. No hay nada. En su segunda agarrada lo hace por Esclucha Unión Norte. Juan Marcial Curbelo lo hace frente por Esclucha Unión Surtía. Raico García. Vimos cómo sorprendía toque de pito. Juan Marcial Curbelo a Raico García con un bonito y efectivo traspié. Veremos lo que sucede en este segundo enfrentamiento. Son dos luchadores bien preparados físicamente. Los dos luchan casi igual. A ver qué los repara la. ¡Ay, bonita lucha también! Impresionante. Muy buena lucha. Levantaba y en el aire prácticamente entraba con esa
espectacular atravesada. Raiko García consigue el empate a lucha, lo veremos en la tercera y definitiva barrada. Raiko es un luchador muy limpio también, cada lucha que da. Continúa Brega por parte del Club Junior Norte, Sergio Nil le hace frente por el Club Lucha Unión Sur Tía, Alejandro García, quien da en tierra con Sergio Nil. Por la vía rápida, evidentemente, pues Alejandro es superior al luchador del norte. Sí, sí, sí. Aquí lo tiene un poco complicado Sergio. Vemos en el terreno a Dai Betancourt, que quedó en Brega, le hace frente por el Club Llano Sur Tía, Avian González, ya ha puesto el Tía a un hombre importante también de la media alta, ahí se va al muslo Avian González, se resiste a Dai, intenta levantada y a la arena. Es el luchador del Tía, Avian González. Hay muchos luchadores que hay que corregir la manera de luchar, la mano. Eso tienen que saberlo ellos, saca la mano por arriba y volvemos a una nueva lucha espectacular con estos dos luchadores. Pues atención al tercer enfrentamiento con empata luchas. Raiko García, Unión Sur Tía, Juan Marcial Corbelo, Unión Norte. Ambos luchadores han protagonizado dos espectaculares agarradas a toque de pito. Veremos lo que sucede en este tercer enfrentamiento decisivo para saber qué luchador va a la arena, qué luchador va en pie. Ahí intentaba Juan Marcial, ganchillo interior por dentro, donde pues aguantó Raiko García. Marcial tiene que lucharle un poquito más agachado porque le gusta luchar muy, muy cómodo, un poquito de pie, y Raiko lo puede sorprender. Bueno, pues de momento bastante igualdad en esta tercera agarrada. Sí, sí. Son dos, lo que dije antes, son dos luchadores muy bien están muy bien preparados físicamente, luchan medio parecido. Se pueden ver una buena agarrada en esta. Bien, pues ahí están de nuevo los luchadores. En el terreno vemos con calzón verde, camisa naranja. Juan Marcial Corbelo, Unión Norte, con calzón azul, camisa blanca, con franjas azules. Raiko García, Unión Sur Tía. Ahí está Raiko, sí, intentando llevar la arena a Juan Marcial Corbelo. Se defiende el luchador del norte, existe el luchador del Tía. Marcial se suelta mucho y por eso cayó. Raiko García da la segunda en esta tercera. Muy buena rara, por Raiko también. Fuera de brega, Juan Marcial Corbelo. Marcador, Unión Norte 5, Unión Sur Tía 3. Pudo Raiko con Juan bonita Marcial. Pegada de los dos. Y es así como tienen que ser, y a luchar los dos. Bueno, pues vemos en el terreno en su segunda agarrada con la primera a su favor. Alejandro García, Unión Sur Tías. Sergio Nis, Unión Norte. Alejandro García, que puede pues recortar diferencias en el marcador. Para ello, pues debe llevar la arena nuevamente a Sergio Ní. Ha molestado a Alejandro García por mala posición de los brazos. Alejandro es superior a Sergio y yo creo que esta pegada la gana él también. Efectivamente, Sergio es impresionante. Mira, bonita lucha por parte de Sergio. Cómo descontrola, cómo vacía, cómo tronca. Sergio Ní completa, en este caso da la segunda, queremos decir. Empata la brega, lo veremos en la tercera y definitiva agarrada. Sergio es un chico que se gana la afición, es que va, él va a luchar, nunca se queda quieto. Bueno, pues vemos en el terreno con la primera a su favor, Avian González, Unión Sur Tías, Adai Betancourt, Unión Norte. Avian se va nuevamente al muslo, se defiende Adai, la mano. Insiste el luchador del Tías, lo va a subir y a la arena. Se va acercando el Tías, igual a la lucha. Se está viendo una lucha muy buena. Bueno, pues el marcador en estos momentos, Unión Norte 5, Unión Sur Tías 4. Pues vemos en el terreno, continúa en brega. Raiko García por el Club Unión Sur Tías, le hace frente por el Club Unión Norte. Joel Curbelo. Savera tiene que empezar bien a quién sacarle a Raiko, porque si no, Raiko se come medio equipo. Raiko es un gran luchador, evidentemente. Joel, bueno,
No, es Raico superior a Joel. Es inferior a Raico, pero sabemos, amigo Dionis, que en la lucha canaria, bueno, no hay enemigo pequeño, ¿no? Y, sí. Saber ahora mismo ya tendrá que estar pensando a quién sacarle. Lo tiene un poquillo complicado porque creo que se puede retirar ahora si tira Joel. Pero la silla para mí en la que tiene que estar pensando es a Juan Antonio Ramírez. Juan Antonio Ramírez, efectivamente, ya podía haber salido, el marcado en 5 y está libre. Pero bueno. Porque hay que sujetar a Raico. Los mandadores también, amigos, tienen su estrategia. Raico se ha soltado ya un poco y es un hombre muy fuerte que puede sorprender hasta cualquier puntal, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues de momento Joel pues le está poniendo las cosas no fáciles a Raico. Le ha molestado a ambos luchadores por pasiva la brega. Ahí están ambos luchadores con la mano en la camisa. Intenta sacar de camisa a Raico. Se defiende de momento Joel Curbelo. Tal vez la iniciativa pues le ayude un poquito más al luchador del Tía. Joel es un luchador joven que para mí se tiene que soltar un poquito más y más decidido a luchar. Correcto, un luchador también de la cantera, de la casa. Sí. Un hombre que, bueno. Está un poquito en el trincadillo ahí, un poco nervioso, pero lo que le falta es ir suelto a luchar. Correcto. Bueno, pues nosotros saludamos a todos nuestros seguidores de Manos en la Arena a través de nuestro perfil de Facebook. Estamos transmitiendo en directo para todos nuestros seguidores. La lucha de momento, pues 5 Unión Norte, 4 Unión Sur Tía. Y vemos en el terreno a Joel Curbelo, que lo hace por el Club Unión Norte. Raico García lo hace por el Club Unión Sur Tía. Ahí está Raico, que intentaba con media cadera. Entra de garabato Joel Curbelo. Venga, Joel. A la arena. Contrea Raico García. Entrada con ese potente garabato. Raico más veterano que Joel y lo dejó abajo. Bueno, Joel lo intentó, entró con un potente garabato y Raico pues lo contrea. Un hombre contrista, Raico a pesar también. Joel le puso ganas en esta pegada. Ataques, también contrista. Vamos a ver esta lucha ahora. Nos vamos al tercer enfrentamiento con el empate a luchas de Sergio Niz, juvenil del Unión Norte. Alejandro García, luchador senior sin clasificar del Unión Sur Tías. Bonita luchada la que le estamos llevando desde el terreno municipal Luis Montero Barreto Daría a través de Biosfera Televisión, como cada semana a pie terrero, llevándoles espectáculo, llevándoles nuestro deporte por excelencia, la lucha canaria. Ahí está Alejandro, que se va al muslo, se defiende Sergio Niz. Ahí está muy buena Sergio, muy buena. Eso es luchar, Sergio. Impresionante, el pequeño bravo luchador del norte, Sergio Niz, consigue dar la segunda en esta tercera agarrada. Dos puntos importantísimos, los realizados por el joven regador del Unión Norte, que recibe los aplausos del público y las felicitaciones de su mandador, amigo estilista de los luchadores que nos gusta ver. Es verdad que Sergio no se esperaba este deporte. No se esperaba que hiciera este punto y ha luchado muy bien. Bien, pues vemos en el terreno, continúa en brega por parte del Clucha Unión Surtía, Javián González, le hace frente por el Clucha Unión Norte, Alberto de León, otro hombre joven, otro buen luchador, que bueno, no lo tendrá fácil frente a Javián González. Javián es un gran luchador, un hombre que viene realizando muy buena temporada. Alberto es un luchador que necesita un poquito más de tranquilidad. Muchas de las luchas se vuelven un poquito loco, pero hay que contar con él también. Efectivamente, un hombre también importante en las filas del Unión Norte. Y bueno, también ha hecho buenas luchadas. Sinceramente, las condiciones físicas de ambos luchadores se asimilan bastante. En esta temporada lo veo con un poquito más de peso. Lo que le falta es tranquilidad y puede echar una mano buena también al Unión Norte. Bien, pues ahí están de nuevo. Se va a reanudar esta primera agarrada. Vemos en el terreno con cazón verde, camisa naranja, Alberto León, Unión Norte. Con cazón azul, camisa blanca, Avián González, Unión Surtías. Luchada que corresponde pues a la primera jornada, 34ª edición, torneo de función de la caja. Ahí está Alberto. Muy bien, Alberto. A Avián González.
levantaba en cadera y bueno, pues entró con ganchillo interior, lo lleva a la arena, se ubica la primera a su favor. Muy bonita agarrada donde Alberto León pudo con Adrián González. Alberto le tiene que sacar un poquito más, descolocarlo, lo tiene muy metido debajo, pero ahora lo controló bien. Bien, pues veremos a continuación el segundo enfrentamiento de Raico García y Joel Curbelo. Raico García, espectáculo también en los terreros. Se dirige al centro del terrero, por lo tanto nos vamos al centro del terrero para presenciar el segundo enfrentamiento, donde Joel Curbelo pues lo intentará llevar a la arena a Raico García para verse en un tercer enfrentamiento. A Raico se le da muy bien el Unión Norte, siempre le rompe la media al norte, tiene que salir los puntales para tirarlo, ¿eh? Correcto, ya lo había comentado anteriormente, Dionis, es un hombre importantísimo, Raico García. Ahí domina por la vía rápida a Joel Curbelo, consigue las dos seguidas. El marcador en estos momentos, Unión Norte 6, Unión Surtida 5, y vemos en el terreno ya pues a uno de los destacados de Unión Surtida, Jonay Palazón, destacado C, que será el rival del el joven Sergio Niz, que continúa en brega. Es evidente que Jonay es muy superior a Sergio, pero sí, bueno, sí. Sergio un hombre estilista. Sergio sorprende a cualquiera, ¿eh? Ahí está, pues, intentando de sorprender a Jonay Palazón. Intenta sacón Jonay y, bueno, lo lleva. Él tiene que tener cuidado ya con los rivales superiores a él, porque le pueden hacer daño en cualquier caída. Bien, pues en su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el Club Unión Norte Alberto León, le hace frente por el Club Lucha Unión Surtida Bian González. Se procede a la rifa, donde pues el amigo Ricardo Leme, otro hombre importante en la directiva del Unión Norte, pues hace la rifa con Leito García, que ha sido el niño que ha sacado el número agraciado. Alberto tiene que trincar más, está luchando con la mano un poco suelta y tiene que quitarle la colocación que tiene el del tía, que está un poco metido abajo. Bien, pues ahí está bloqueando los brazos de su rival, Adrián González, ya que, bueno, como bien comentaba nuestro invitado, estaba medio debajo, estaba bastante incómodo y optó por provocar la amortización para que el colegiado pues parara la agarrada y nuevamente la reanuden. Adrián González, es evidente que no le cabe otra que intentar empatar la brega. Ahí está con ganchillo, intentaba llevar la arena Alberto de León, que se defiende de los ataques de Adrián González. Ahí está bien intentándolo en los límites del terrero. Posiblemente el colegiado nuevamente los para. Garabato de Adrián. Y eso, el colegiado. Eso es lo que digo yo de Alberto, que tiene que tener un poquito más de cabecita y no soltarse tanto. Lo está aguantando bien. A ver si sigue así. Bueno, pues de momento, ya lo hemos comentado anteriormente, Dionis, muy buena lucha. Sí. Los aficionados creo que están disfrutando y también los que nos están viendo a través de la televisión. Se han visto buenas pegadas de momento, a ver si sigue así. Noto la ausencia de bastantes personas y luchadores de otros equipos en este terreno. Y creo que, bueno, ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Tenemos que intentar de que, bueno, sabemos que los luchadores entrenan toda la semana, los directivos trabajan toda la semana y demás, pero creo que es importante de que acudan a los terreros para que las gradas, pues, bueno, se vuelven más, ¿no? Se vean un poquito más llenas y que los luchadores se encuentren bien, que estén arropados. Es una pena, prácticamente el único directivo que vemos aquí al presidente del Guarfía, Pepe de León. Ahí está Alberto Chavalmulo, atención, que puede llevar la arena. Muy bien, Alberto. La verdad que el Mulo parte hacia atrás, consigue la dos seguidas y Alberto, que ha hecho un punto importante de tierra con Adrián González. Parece que me está oyendo Alberto, ha luchado muy bien, con cabeza. Y así no volverse loco, así como tiene que luchar. Bueno, pues Dionis, la agarrada que tú pensabas. Esta es la pegada que el rival yo quería. Que tú pensabas que le podía salir a. La que quería llover. Ahora, Raico lo tiene muy bien estudiado a Juan Antonio. Juan Antonio lo veo en los últimos años luchando un poquito nervioso. Se tiene que también soltar un poco más.
está bueno, luchando pues, mucho a poder y le falta un poquito más de lucha. Continúa Brega, por Cruz Lucha Unión Surtida, Raico García, le hace frente por el Cruz Lucha Norte, Juan Antonio Ramírez. Juan Antonio Ramírez, que es el tercer hombre del Unión Norte. Hombre también de la cantera, hombre que estuvo a tus órdenes en la etapa de juvenil, amigo Dionis. Eso es lo que le he hecho yo de menos, que en los juveniles estaba más suelto, luchaba más. Ahora lo encuentro, también la responsabilidad de ser destacado, el hombre está, sale un poco nervioso a los terrenos a luchar. Bien, pues... Le falta relajarse más y luchar con un poquito más de cabeza. Una verdad importante, amigo. Raico es un hombre también capaz de sorprender a Juan Antonio. Juan Antonio sí lo vemos en las últimas temporadas, podemos decir, pasándose a los zurdos. Recuerdo que antes el hombre tenía unas cuellas buenas de mulo, unas buenas caderas. Y bueno, en la época ha cambiado la manera de luchar. En la época de juveniles luchaba un poquito más suelto, tenía más variedad de lucha. Ahora es más a poder, pasarse a la zurda. Se soltaba las manos a la cogida mulo. También es verdad que los otros luchadores lo están esperando por esa lucha. Bueno, es una pena que no le salgan las luchas bien, porque es un chico que entrena bastante. Correcto, ahí se queda sin agarre el luchador del norte, intenta pasarse los zurdos, llegan fuera de los límites del terreno. Y el colegiado, pues, José Antonio Cabrera, la invitación del mismo. Saludamos también, como no, al Pollo La Santa, que nos sigue a través de Facebook. También al amigo Nicanor, que se acaba de conectar. En definitiva, pues, a todos los que nos ven a través de nuestro perfil de Facebook, Mano a la Arena. La luchada que estamos llevándole desde el terreno municipal, Luis Montero Barreto de Aría, luchada que enfrenta al Club Lucha Unión Norte Obrecame, Club Lucha Unión Surtidas Cabrera Medina. Ahí está Juan Antonio pasado a los zurdos. Evidentemente tiene que luchar, si no será amonestado. Intentaba tronchar. Mira. Muy bien, Juan Antonio, muy bien. Media cadera, lo lleva a la arena. Ahora, en esta lucha lo contrajo bien Juan Antonio, que no lo tiene tan fácil con Reiko. Son dos luchadores fuertes y a ver qué repara esta segunda agarrada. Bueno, pues Juan Antonio Ramírez consigue dar la primera a Raico García en su segunda agarrada con la primera a su favor. Lo hace por el Clucha Unión Surtida, el destacado C, Jonay Palazón. Le hace frente por el Clucha Unión Norte, el juvenil Sergio Niz. Ahí está Sergio. Sergio a luchar siempre. Bueno, él no se asusta de nadie. Ahí tal vez Jonay, bueno, no quiere tampoco. Muy bien, Sergio. Muy bien, Sergio. A un puntal lo acaba de sorprender. Pensamos que Jonay, por lo que estamos presenciando, no quería tampoco hacerle daño y bueno. Se confió bastante y Sergio lo sacó ahí. Este es el luchador que tiene a la cantera contenta. Es un chico que no se achica ante nada, va siempre a luchar. Bueno, pues Sergio Niz consigue empatar la lucha con el destacado Sergio Jonay Palazón. Vemos en el terreno a Alberto León, que continúa en Brega. Le hace frente por el Club Lucha Unión Surtidas, el máximo exponente. José Marrero, el Peto, máximo exponente de la Unión Surtidas, categoría destacado A. José Marrero, que bueno, no ha cuajado buena temporada en lo que es la competición de la Liga Cabildo. Es un hombre fuerte, un destacado A. Yo esperaba más de este luchador, pero... Todos esperamos más del Peto, ya que es un hombre con un nombre ya en la lucha canaria. Y bueno, de momento ahí está con Alberto de León. Siempre vemos a estos luchadores en otras islas haciendo buenas luchas, llegan a Lanzarote y aquí se quedan nulos, no se les ve nada. Bien, pues fueron amonestados por pasividad y está el Petro intentando llevar la arena a Alberto León. De momento no consigue de llevarlo a la arena. Su lucha preferida pues son los sacones de camisa. Ahí está con la mano para intentar sacón de camisa y llega fuera sí, de los límites del terreno, el colegiado de momento. Dionis, ¿cómo ves la actuación del colegiado? Sí, no ha tenido tampoco complicaciones, la lucha la está llevando bien. Toño Cabrera, un chico joven que ha empezado pues en el arbitraje la temporada pasada, pitando la base, y bueno, esta temporada que presenciamos, pues ya está pitando lucha senior y creo que de momento ha tenido buenas actuaciones. Sí, sí.
yo esperaba también lo que estamos hablando antes, que yo esperaba del TIA que fuera un equipo más competitivo, que fuera a hacer mejores luchas, pero no sé si falla arriba la cabeza. El puntal no está tan bien como se esperaba. Bueno, pues es un hombre fuerte, como bien comentas, tal vez como bien dice también, la presión, los nervios, no salen las cosas y lucha tras lucha, pues no consigue hacer buena lucha y bueno. Bueno, ahí está el Peto, ahora sí, con potente sacón de camisa, está en la arena con Alberto León, se adjudica la primera a su favor. Es un cambio de una isla a otra y a lo mejor el hombre se tendrá que estar adaptando más, va a ser una buena temporada. Segunda agarrada con la primera a su favor, lo hace por Esclucha Unión Norte, Juan Antonio Ramírez, le hace frente por Esclucha Unión Sur, tía Raico García. Raico que buscará el empate a lucha para verse en un tercer enfrentamiento. Ahí está Juan Antonio que se pasa a los zurdos, ahí se ve muy incómodo Raico que intenta pues defenderse como puede. Esta es una pegada que no se van a quedar quietos, que los dos quieren, uno a otro se quieren tirar. Son luchadores competitivos que no quieren, que quieren tirar, al contrario. Sí, evidentemente, van a luchar. Está claro que Raico tiene que ir más a por Juan Antonio, ya que tiene una lucha en su contra. Y Juan Antonio, que es un hombre también que, bueno, es sabedor de que Raico a los zurdos pues, se siente bastante incómodo, pues intenta irse a los zurdos para llevarlo a la arena. Son dos luchadores de mucha fuerza los dos. Bueno, pues ahí está, intentando cuidar de muslo. Muy bien, Juan Antonio. Toque para atrás de Juan Antonio Ramírez, quien da la segunda, completa la 11 seguidas, fuera de brega Raico García. Marcador, Unión Norte 8, Unión Surtía 5. Me alegro por Juan Antonio, hoy ha quitado a un luchador bueno, me parece que le salió hoy las cosas bien, de momento. Bien, pues atención al tercer enfrentamiento con empate a lucha del juvenil Sergio Ní frente al destacado C. Jonay Palazón. Jonay que evidentemente estará más precavido, más seguro en este tercer enfrentamiento. Nosotros pensamos que con el empate a lucha de Sergio, pues el hombre no quiso tal vez darle era algún Sergio golpe, ya que lo tenía bastante dominado, pero ahí vemos a Sergio Ní correizo. Intentando sorprender Sergio no se asusta ante nadie y como no lo sujete bien lo puede sorprender al luchador del TIA. Bueno, pues Sergio por el cuerpo que tiene, él las da todas. Efectivamente, Sergio Ní es un chaval que es un gustazo verlo luchar, hace luchas espectaculares y con el poquito peso que tiene, amigo. Los aficionados me comentan, dice, es que pena que Sergio no tenga más cuerpo. Es que si Sergio tiene más cuerpo, no hace las luchas que hace. Bueno, pues ahí está Jonay, que de momento no puede llevarlo a la arena. Es un luchador estilista, tiene el cuerpo que tiene que tener. Bien, el colegiado pues nuevamente para la agarrada. Y bueno, vemos al destacado sea del Unión Surtía, Jonay. Pensamos que no está en buenas condiciones. El hombre viene arrastrando una lesión prácticamente desde el inicio de temporada. De hecho, pues en la Liga Cabildo pues prácticamente no luchaba, sino las últimas luchas de la segunda vuelta. Y ahí está con cuidado de muslo. Poco faltó para sorprenderlo, Sergio. Bueno, pues, amigo. Sergio que le está complicando la situación. También hay el luchador encontrado para otro. Es un luchador que lucha abajo, si no lo sujeta bien, lo vuelve loco. Sí, pero hablamos de un destacado C, un hombre en las condiciones de Jonay, para un chavalito como ese Dioní. El hombre en todo. Este luchador ahora mismo ya se vio sorprendido, lo que está en los nervios, está en la mente en blanco. Bueno, pues ahí están de nuevo iniciada esta tercera agarrada. Vemos en el terreno al juvenil del Unión Norte, Sergio Nís, frente al destacado C del Unión Surtía, Jonay Palazón. Amonestación a ambos luchadores por pasividad en la brega. Bueno, el cronómetro del electrónico. Como lo deja puede, así, suelto a Sergio, así es como lucha él bien. El cronómetro electrónico no es el tiempo real. El colegiado, pues, José Antonio Cabrera
el que lleva pues el tiempo que resta de esta tercera agarrada, que no son los 44 segundos que marca el electrónico. Bueno, ahí está Jonay, que se va al muslo, se defiende Sergio Nis. Yo veo al luchador del TIA que no está muy bien físicamente, lo veo cansado. Lo que hablábamos antes, que bueno, que Sergio lo sorprendió y el hombre está inseguro. Ahí no aplicaba la ley de la ventaja el colegiado a la colilla de muslo de Jonay Palazón, y acumula dos amortizaciones Sergio en la misma agarrada. Ahí está Jonay intentando llevarlo a la arena, pero no puede. Bueno, lo que sí, ¿no?, es verdad es que un destacado que se quede quieto y un luchador inferior a él que le esté luchando. Bueno, nosotros pensamos que Jonay no está bien, porque hombre, si no, Jonay no debería tener problemas con Sergio ni, a pesar de que Sergio es un luchador estilista, pero un luchador que no está bien no puede luchar. Para pasar esa vergüenza es que no luche. Bueno, es que es muy inferior a él. Bien, pues ahí está Sergio intentando sorprender a Jonay Palazón, el tiempo que se va. Por el capítulo de las amortizaciones, pues son favorables a Jonay Palazón. Hombre, y lo ha derrotado por las amonestaciones que tenía, pero es que para mí el luchador del TIA se encontraba inseguro porque lo sorprendió Sergio. Bueno, podemos ahora ir como pues demuestra la nobleza, la deportividad, aplaudiendo pues a Sergio Ní, y también el público aplaude al joven bregador del norte. Sí, que bueno, Sergio las dio todas, no se le puede pedir más. Hasta última hora intentó tirarlo. Correcto. Bien, pues nos disponemos a presenciar el segundo enfrentamiento, con la primera a favor del destacado A de la Unión Surtida, José Marrero El Peto, frente al luchador senior sin clasificar de la Unión Norte, Alberto de León. Ha intentado sacar de saco El Peto. Alberto lo tiene complicado, es difícil entrarlo al puntal del TIA, un hombre con bastante peso, no se deja coger la boca al pantalón tampoco. Bien, lo tiene algo difícil Alberto para sorprenderlo. Bueno, pues hay pasivo, pueden caer amonestaciones nuevamente, ya que ahora mismo pues le cae la pasividad, acumulan tres. Esto ya es lo que no le gusta a la afición. Iba la lucha bien, rapidita, de entrada, y ahora ya salen los puntales y desluce la lucha. Bueno, pues Alberto va a quedar eliminado, efectivamente. Sí. Al tener una lucha en contra, pues queda eliminado. Punto para el Unión Surtidas. Marcador en este momento, Unión Norte 8, Unión Surtidas 7. Para hacerle frente al luchador del Unión Norte, Juan Antonio Ramírez, que continúa en brega, le hace frente por el club Unión Surtidas, Echeverri Pérez, que por lo que presenciamos Está lesionado, se ha dado caer, y agarrada favorable a Juan Antonio Ramírez. Hombre, lo que no se puede es sacar un luchador lesionado de esa manera. Pues tal vez por el número de juveniles, el TIA sacó muchos luchadores de base, tiene que tener 6 luchadores senior como mínimo para poder salir a bregar. Lo que pasa es que el TIA a lo mejor tendrá el equipito un poco justo, que no tendrá, pero sacar un luchador que está lesionado para pasar esa vergüenza no se puede hacer. Bien, pues en unos segunditos seguimos con la luchada. Bien, pues continuamos con la luchada. Continúa en brega por parte del Club Unión Surtidas. El destacado es Jonay Palazón. Le hace frente por el Club Unión Norte David Romero, el Trufo. David Romero, pues primo de nuestro invitado, o sobrino de nuestro invitado. Ha perdido bastante peso David Romero, amigo. Sí, la verdad que ha perdido cerca de 20 kilos, por lo que me comenta él. De todas maneras, David puede dar un poquito más. Es un luchador muy, se la sabe toda. Se ha acomodado, que lo que tiene que poner un poquito más de su parte, y todavía hay luchador para el rato. Correcto. También hace ya bastante, dos o tres temporadas, que no lo vemos en los terreros a su hermano Hugo Romero.
Hugo era un chaval también estilista, un hombre que... Hugo, no sé si es el problema del trabajo, pero Hugo está entrenando. Lo que pasa, no sé lo que le pasa, que no se decide en firmar y luchar. Si llegas a formar parte de la junta directiva de la próxima temporada, ¿piensas contar con Hugo Romero? Me gustaría que estuvieran los tres hermanos y también Rubén Nie, todos los chicos de aquí, de la casa. Otro luchador como Manuel Placeres, tampoco, pena. Es una pena de no contar con Manuel. Manuel tuvo una lesión ahí en el hombro, se apartó un poco de la lucha. Ahora el hombre se ha hecho un empresario, ha montado, tiene una granja de gallinas, tiene un trabajo y ya creo que... Yo creo que él no vuelva a la lucha. No vuelva a los toreros, bueno, es una pena. Pero es una pena. Pues, amigo Dionis, no estamos viendo lucha. Iba muy buena la lucha y al salir los destacados, las de Lucido. Vemos con problemas físicos a Jonay Palazón. Evidentemente, no están en sus mejores condiciones. Y bueno, David Romero, un hombre veterano. David también lo es Jonay y bueno, de momento no han hecho pues nada para intentar derribarse. David también creo que salga más bien a separarse con él. Él tampoco lo ve también cansado al otro y él no se va a volver loco ni a por él ni nada. Bien, pues ahí está David intentando pasarse a los zurdos. Ahí Jonay pues ha molestado a ambos luchadores, pasividad. Bueno, ambos luchadores eliminados. No sé si el colegiado ahí se precipitó un poquito. Es una pena. Un destacado que esté en esa. Físicamente se ve que está mal. Y hay que tirar al contrario. No sé, ¿cómo viste las amonestaciones? Para mí, muy pronto las amonestaciones. Había que esperar un poquito más. No sé. El árbitro lo decidió así. Bueno, pues marcador en este momento Unión Norte 9, Unión Surtías 8, y el colegiado pues se va a dirigir a la mesa federativa, donde va pues a medir el pantalón al Peto, el Peto que ya salía a bregar, y se le mide el pantalón, donde pues... Una molestación para el luchador de... No, el colegiado, el Peto, pues también quiere que se le mide el pantalón a Fermín Roche. Fermín pedía que se le midiera el pantalón al Peto y el Peto, pues ahora pide que se le mida a Fermín Roche. De todas maneras, el Peto ya hubiera luchado. Sí, pero se puede, el reglamento lo estipula que puede luchador pedir al colegiado, en este caso, permiso para que mida el pantalón. Es una nueva agarrada. Y lo pidió Fermín. Bueno, pues con tu nombre, por parte del Colucha Unión Surtías, el destacado va Joa Samarero, el Peto, la separante por el Colucha Unión Norte, el destacado B, Fermín Rocha. Duelo de destacados. Esta es una pegada que para mí puede acabar la lucha aquí casi ya. Los dos son hombres muy fuertes. Se va a ver poca lucha en los dos. Bueno, pues ha molestado el destacado A de Luis Urquía, el Peto. No sabemos exactamente por qué fue la amonestación, si por los brazos por fuera, creo que por los brazos por fuera fue la amonestación del Peto. A ver si al Peto se le ve luchar ahora, porque Fermín tampoco va a arriesgar poco ahora. Bueno, pues ahí está nuevamente, son hombres fuertes, hombres que luchan cruzados arriba, ahí está el Peto nuevamente con los brazos por fuera. Eso es ahí el colegiado, pues... Y, otra molestación al luchador del Urquía. Justa la molestación, es que tenía los brazos por fuera y el colegiado le indicaba que lo metiera por dentro y bueno, dos amonestaciones en la misma agarrada, pues se le complica aún más la situación al... Es una pena con lo bien que iba la lucha, llega a los puntales y han deslucido todo. Hombre fuerte que se le ve en pocas luchas, nada más que a fuerza, y ahí oímos a la afición enfadada con razón. Bueno, pues dos amonestaciones para el Peto, con otra que había eliminado, el tiempo evidentemente suficiente.
Si no hay lucha, van a ser amonestados. Hay ambos luchadores ahora amonestados. Bueno, pues nuevamente el PEP. Amigo Johnny, esto es lo que nosotros no queremos. Qué pena, qué pena. Pero bueno, qué en pena. Este caso fue amonestado por mala posición de la cabeza. Si vemos que hay poca afición con estas luchas. La lucha pues prácticamente decantada para el Norte, marcador Unión Norte 10, Unión Surtía 8. Y Yedei Pérez pues por lesión nuevamente levanta la mano a Juan Antonio. Es una pena, es una sinceramente, pena. Los aficionados, este tipo de situaciones son los que cansan. Son los que cansan, amigo. Pero si hay poca afición hoy, yo creo que la próxima que le toque luchar al Tía, poca gente acudirá. Si no se recuperan más los destacados arriba. Pues la lucha prácticamente ya decantada por el Norte, evidentemente. Vemos en el terreno al destacado B, Aitor Lorenzo, Unión Norte, Carlos Marrero, lo hace por el Unión Surtía. Evidentemente, pues sin rival para Aitor. Da la primera Carlos Marrero. Todos los clubes no pueden esperar a última hora hacer los fichajes, tiene que ser con antelación. Hace un equipo competitivo y mira lo que han conseguido por no hacer un equipo competitivo. Que bien, pues va a concluir la luchada en esta segunda errada. Aitor Lorenzo con la primera favor frente a Carlos Marrero. Toque para atrás y a la arena, pues concluye la luchada con el marcador final. Unión Norte 12, Unión Surtía 8. Amigo Johnny, presenciamos una gran luchada mitad de lucha, pero yo pensaba que fuera hasta la lucha, creyendo que los destacados estaban bien, los del Tía. Me defraudó la lucha, una lucha final arriba mala. Bueno, pues nosotros intentamos buscar protagonistas y despedimos con nuestro invitado y comentarista Johnny Romero. Bien, pues finalizaba la luchada con el resultado, como ya sabido, de Unión Norte 12, Unión Surtía 8. Estamos con dos de los protagonistas de mi izquierda, destacado C de Unión Surtía, Jonay Palazón. Buenas noches, Jonay. Buenas noches, por decir algo, Pepe. Bueno, amigo mío, físicamente evidentemente no estás bien, vienes arrastrando una lesión desde el principio de temporada y bueno, supongo que lo haces también para echar una mano al Tía, ya que no han salido las cosas como se preveía, ya no solo por parte de la directiva, sino por todos los que conocemos la lucha. El Tía tiene un buen equipo y bueno, cuando las cosas no salen, pues no salen, amigos. Sí, hombre, está claro. Para empezar hay que felicitar al Norte, que tiene un gran equipo. O sea, no hay que esconder que llegaron a las semifinales por méritos propios. En cuanto al equipo nuestro, pues mira, este año no, la verdad que las cosas no han salido por diferentes motivos. Al puntal nuestro pues no le han salido las cosas como todos queríamos. El destacado sé que soy yo, tampoco ha respondido. Por las circunstancias que sean, la verdad que no, que este año entre una cosa y la otra, pues la parte de la liga me la perdí, donde perdimos todas las opciones de meternos en semifinales, y la segunda vuelta pues prácticamente me puse la ropa por ayudar al equipo. Los problemas que he tenido se han ido agravando, estoy luchando bastante medicado y bueno, yo lo noto en, he perdido peso, peso sobre todo muscular, y yo lo noto luchando, no estoy seguro, no puedo entrenar bien. Me mantengo como puedo con trabajo funcional y con las pesas que puedo hacer, lo que me dejan hacer los médicos. Terrero hago muy poco, es la realidad, la directiva lo sabe. Yo le di la opción a ellos en su momento de buscar un destacado ser, el mercado no lo permitía, porque no hay nadie. Han confiado en mí, yo estoy haciendo todo lo posible por recuperar la forma. Me está costando un montón, el primer perjudicado, la verdad que soy yo, porque a veces siento que me estoy arrastrando por los terreros y eso no le gusta a nadie. Pero bueno, yo tengo amor propio, yo me comprometí con el equipo. Yo estoy intentando cumplir hasta final de temporada haciendo todo lo que pueda. Si no salen las cosas, pues no será ni por falta de compromiso ni por intentarlo. Ok, un segundito, por favor, Jonay. También me acompaña pues uno de los grandes protagonistas, Sergio Niño, Unir del Unión Norte. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Pepe. Muchas felicidades por tu actuación, hombre. Muchas gracias. Supongo que feliz, contento, estaba en tierra, si no me equivoco, con dos rivales y te eliminabas por estaciones, Jonay Palazón. Sí, exactamente. Y bueno, un orgullo haber intentado irlo a tirar, que estoy empezando todavía, me queda un añito más juvenil, intentarlo hasta llegar a regionales. Correcto. Una preguntita que se me viene a la mente, Sergio. ¿Por qué no participas tanto con los seniors?
Nada, es que la temporada no estaba muy a gusto y ahora quiero intentar hacer todo lo que no pude hacer en la Copa, intentarlo a más no poder. Claro, hombre, eres un buen luchador, das mucho espectáculo, he disfrutado mucho contigo y queremos verte en los juveniles y en los seniors. Sí, eso es intentarlo, lo más importante es darle espectáculo para que el público se anime e intentar atirar al otro luchador. Ok, un segundito, por favor. Bueno, Jonay, parece que no te vi muy contento o satisfecho con la actuación del colegiado hacia tu persona. No sé si tienes algo que comentar. No, hombre, y también yo creo que el árbitro no creo que lo haya hecho mal. A lo mejor se precipitó un poquito. También David sabemos cómo lucha, que intenta pasar a la izquierda, después se queda suelto, después, claro. Y ahí me desespero un poco, pero no creo que haya influido para nada en mi enfrentamiento. Quizás en eso, en precipitarse un poco, pero bueno, al final. A veces pierdo los nervios porque no salen las cosas y la verdad, al final somos personas y los nervios juegan malas pasadas y se equivoca como me pasó a mí, ¿eh? Pero no creo que el árbitro al final, la labor de ellos es encomiable y no tengo, se equivocan como nos equivocamos los luchadores también y hay que perdonárselo todo. Correcto, sabes, Jonay, la competición en una sola vuelta, no hay mucho margen de error, por lo tanto una derrota, a intentarlo en el próximo enfrentamiento, no acaba de otra. Sí, nosotros sabemos que está muy complicada la competición y nada, vamos a ir lucha por lucha, vamos a intentar hacer las cosas bien, por lo menos intentar dejar un buen sabor de boca a la directiva. La verdad que desde aquí no solo tengo palabras de agradecimiento, que lo mismo que yo me he comprometido con ellos, estoy cumpliendo. Ellos han confiado en mí, y me han esperado, no me han dado la baja, están ahí, confían en mí, me apoyan en todo lo que pueden. Entonces, a mí lo único que me queda es venir cada semana, darlo todo, sea con quien sea. El chico hoy me dio una lucha del calado, felicitarlo también. Y nada, y darlo todo, Pepe, y estar en las buenas y en las malas, no queda otro. Correcto, gracias, Jonay, como siempre, Puntal, saludos. Bueno, Sergio, gracias también, amigo. Gracias. Felicidades por tu actuación, gracias. Y muchas gracias, y felicitar también al Tías, que lo intentó y que pudo hacer lo que pudo. Gracias. Bien, por las impresiones de dos de los protagonistas, Jonay Palazón, destacado C, Unión Sur, Tías, Sergio Niz, juvenil del Unión Norte. Nos vamos despidiendo y lo hacemos con nuestro invitado y comentarista, Diony Romero. Gracias. Bueno, Diony. Victoria del Unión Norte, 12-8, la lucha espectacular, hasta 6-7, ya pues ahí en la salida sigue de los destacados, pues bueno, se puso un poquito pesada, eliminado pues Palazón frente a Jonay, perdón, hasta frente a David Romero, y eliminado el Peto frente al luchador, no recuerdo ahora, el Peto agarró... Con el equipo, el de Tenerife, Fermín. Ah, con Fermín Roger, correcto, eliminado amortizaciones, no gustó mucho a los aficionados, a nosotros tampoco nos gusta ese tipo de situaciones, pero es lo que hay, y bueno, en definitiva, pues a esperar que otra luchada sea mejor que esta en la recta final. Yo creo que la afición salió decepcionada, iba muy bien la lucha, yo esperaba más de los destacados del Tía. El hombre de la noche para mí fue Sergio, el que dio el espectáculo, con eso se va a la afición, con una promesa de la cantera que dio espectáculo esta noche, porque no se vio más nada. Correcto. Diony Romero, un placer tenerte a mi lado en los comentarios, fenomenal tu actuación. Hasta el próximo, otra ocasión, que quieres echarme una manita a comentar otra luchada. Un placer, el placer mío por invitarme hoy en este ratito a comentar la lucha. Y aquí estamos, cuando quieras, cuenta conmigo. En próxima temporada, si estás en la Junta Directiva, sabes que incluso podemos llevarte a plató también a hacer el programa directo, si quieres, claro. Hombre, tú sabes la gente que... No te dice que le queda lejos bajar a Playa Honda, pero bueno. Sí, y a mí también me cuesta bajar. Estoy acostumbrado aquí al norte. Lo intentaremos, pero tampoco soy mucho de salir en la televisión. Pero si me lo pides tú, algún día bajaremos para abajo. Gracias, amigo. A nosotros nos cuesta subir, pero también está claro que hacemos nuestro trabajo, nos encanta la lucha y seguiremos así hasta que quieran que estemos aquí, evidentemente. Sí, es verdad. Darte la gracia a ti y a todos los que transmiten la luchada. Hay mucha afición que tenemos aquí en Aría, gente mayor, que es una pena que no puedan venir a los campos. Y gracias a ustedes ven el deporte nuestro, la lucha. Muchas gracias, Diony. Hasta gracias la ocasión. Hasta la próxima. Bien, pues las impresiones finales de nuestro invitado y comentarista, Diony Romero. Nosotros que ya lo dejamos aquí, le hemos llevado esta retransmisión desde el terreno municipal Luis Montero Barreto Daría. Recordamos, resultado final, Club Lucha Unión Norte Obrecame 12, Club Lucha Unión Surtidas Cadena Menina 8. Pues bueno, esta primera jornada
ganaba el Yaiza al Tao y ganaba el Norte al Tía. Los dos equipos pues suman 3 puntos y pues el resto de equipos con 0 puntos. La próxima cita pues viajamos a la isla hermana de Fuerteventura, les llevaremos el enfrentamiento que van a disputar el Clucha Mazorata, liderado por el puntal A Eusebio Ledesma, frente al Clucha Unión Estrella de la isla de Gran Canaria, liderado por el puntal A Álvaro Denis, el pollo de Moya. Les vamos a dejar con la repetición de las mejores agarradas a cargo de mi compañero Leo García Corujo. Le llevó la retransmisión en la locución José Barrios con los comentarios de mi amigo Diony Romero. Desde el terreno municipal, Luis Montero Barreto Daría. Nos vamos y siempre lo hacemos con la esperanza de poder volver. Y como no, recordándoles a todos y a todos que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.